Muy buenas a todos, soy Rusia y os traigo el capítulo número 11 de Destiny para Xbox One. Y hoy vamos a empezar las misiones de Venus, pero antes os quiero explicar algunas cosillas que tengo. Veis que brillan bastantes cosas. Ayer me dieron lista de jugando con unos coleguillas, que he subido un poquito de nivel haciendo misiones que ya he hecho, que ya habéis visto. Pues me dieron esto, que son misiones de asalto, nivel 18, en difícil, tal, que dan equipamiento de vanguardia y reputación. Son como las dos la que visteis ayer de logro. Y supongo que se irán desbloqueando. Vamos a ver, en cuanto llegue a nivel 18, pues las haré. Y luego esta, que es escuadras de 1 a 3 jugadores, todos contra todos. Es como un modo nuevo de juego, pero que está ahí para que se desbloquee. Para que se desbloquee. Pero bueno, hoy quería empezar a jugar en Venus. Así que vamos a empezar con Venus, nivel 10. Voy sobrado. Y vamos para allá. Como veis, tengo nivel 16. También he desbloqueado una cosa. A nivel 15 se desbloquea la subclase Acróbata de Filo. Es la subclase de Hunter, que tú la equipas. Ahora la tengo equipada y solo tengo esta habilidad. O sea, hay que seguir jugando para desbloquearlo, para desbloquear todas las habilidades. Pero claro, tienes que tener, para que se desbloqueen las habilidades, tienes que tener equipada esta clase. Entonces, si la tienes equipada, subes esta clase, pero si esta no la tienes equipada, no la subes. Y yo lo que ahora mismo estoy viendo es que voy a centrarme en esta clase hasta que desbloquee todo. Cuando desbloquee todo, me vuelvo a la otra clase, o sea, a esta clase, o a la siguiente, porque son tres clases las que tenemos que tener, tres subclases. Y yo creo... Ay, mira, tengo un casco aquí. Yo sin ponerlo. Anda, que... Váyatela. Fuera. Vale. Y... algún arma así también interesante pillado. Esta la tengo aquí porque... Es más estable que esta. Esta ya la veréis que... Bueno, esta dispara más o menos como esta. Lo único que... es menos estable. Y... ¿Qué más os puedo enseñar? Nada más por ahora. Por ahora, esto es lo que hay. Vamos a Venus. Venus, sí. Y vamos a para allá. A ver qué nos cuentan de la historia. Nuestra nueva amiga debe de contar con métodos extraordinarios para poder contactar con nosotros de esa manera. Su mensaje de radio venía de algún lugar en las selvas de Venus. ¿Selvas? Me ha molado eso de las selvas, me ha molado. O sea... Esta colonia fue construida por el colectivo de Ishtar. Los registros dicen que estudiaba ruinas anteriores a la humanidad. Pensábamos que todo esto se había perdido en el colapso. Tío, qué guapo. O sea, vamos como a un tipo ciudad ruina. Nada. No me gusta vernos arrastrados hasta aquí y no poder valorar la situación. Antes había un puesto avanzado de los guardianes. Veamos qué tienen sobre este lugar. Pues ahora voy a investigar un poquito. Los escenarios, cada vez que veo un escenario nuevo, me flipan, ¿eh? Es que son la polla. Vamos a ver. Podría ir en moto, pero no voy a ir en moto, voy a ir así. Esto es muy Titanfall. Esta parte de aquí es muy Titanfall, sí. Hostias, enemigos. Granada. Cuchillito. Oh, estos van a estar más duros que... ¿Veis? Este arma es menos estable. A ver si...
cabrón. Ay, mira. Un engrama de esto se pilla. Ahí, ahí, tíos. La 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 la. Queda uno. Le voy a dar amor. Vamos a ver qué pasa aquí. Estamos conectados, colibrí accesible. Ah. Aquí hay muchas cosas sobre unas máquinas de guerra llamadas los Vex. Indestructibles, implacables y una inteligencia suprema. Vex. Y pueden teletransportarse. Esto va a estar genial. Sí, va a ser la fiesta. Los guardianes usaban sensores para rastrearlos. Vamos a reactivarlos. O sea, que ahora mismo los Vex, esos sí están, no los puedo... no los veo. La nave que va a dejar ahí a más enemigos. Toma, para vosotros. Sé que es molar la granada. Le he dado. Uy, casi. Ha sonado algo por ahí, ¿eh? Teletransportate, cabrón. Así no tengo balas ya. Pues voy a hacer una cosa. Es que las granadas que tengo, o sea, las lanzamisiles que tengo, suelta racimos de granadas cuando explota. Aparte del impacto, pues hace como daño en área muy tocho. Pues por aquí. Mira. Ahí mira un cofre. Los sensores son muy amplios. Abarcan kilómetros. Estandarte. Flor espiritual. Vale, debería poder rastrear esas máquinas. Vamos a esas coordenadas a ver qué es lo que quiere que descubramos. Pues para allá que voy, amiguito. Ah, no, es por aquí. ¿Para dónde cojones quiere que vaya? Ah, ¿qué cojones es eso? Ah, vale, flor espiritual. Tómate los huevos. A Venus. Bueno, vamos a Venus, no estamos en Venus. Por aquí. ¡Qué buen rollito! Por aquí, no hay nada. Nine. No. Ah. Otro cofre. Vex. Creo que estamos rodeados. Sí. Bueno,
coño eso que es? ¿Las coordenadas nos traen aquí? ¿Qué es esto? Voy a acercarme más. Son los Vex. Hay que ponerse a cubierto. Vale. ¡Hostia! Ahí. ¿Goblin? ¿Se llama Goblin? Me he quedado sin balas. Salía de ellas. ¿Hay alguna intacta que pueda analizar? Pues no sé. Bien luchado. Ahí estás. No tenemos mucho tiempo. ¿Quién eres?
¿Por qué nos has estado observando? Ni siquiera tengo tiempo para explicar, porque no hay tiempo para explicar. Lo haré. Lo sé. ¿Harás qué? No hablaba contigo, Lucecita. Soy un espectro, de hecho. Muchos han caído. Guardianes. Pero tú has llegado hasta aquí. Sí, te escucho. Están aquí, conmigo. ¿Con quién está hablando? Entendido. Necesitas mi ayuda, guardián. ¿Por eso nos has traído hasta aquí? Ellos nos han traído aquí. Los Vex. Una maldad tan sombría que desprecia otros males. Tú no eres una guardiana. No. No fui forjada por la luz. Pero por donde pisemos juntos, el suelo se quebrará. ¿Habéis oído hablar del Jardín Negro? Solo las leyendas. La mayor amenaza para todos yace allí, donde nacen estas máquinas. Encontrad el Jardín Negro y sacadle el corazón. Solo así el viajero comenzará a sanar. ¿Puedes ayudarnos a encontrarlo? Mi camino es otro. Lo siento. Si queremos encontrar el Jardín Negro, habrá que visitar a los insomnes. Ah, claro. Los insomnes. Deambulando entre la luz y la oscuridad. Pero siempre hay que elegir un bando. Aunque sea el equivocado. Tócate los huevos. Muy tarde, ya voy. ¿Cuántos? Mantened la posición, apagad los motores y que no os encuentren. ¡Qué guapo! Dime, ¿cómo hallamos a los insomnes? Viven muy lejos, en la frontera con la oscuridad. El último lugar que alcanza la luz. ¿No podemos quedarnos aquí con los robots asesinos? No, Lucecita. Qué cachondo. Ni se te ocurra. Parece que hemos terminado esta misión. Bien. Hemos conseguido ahí cosillas. A ver qué más nos dan. Recompensas. Casquitos. ¿Y esto qué es? Ojo de Goblin. Recompensa de misión. Creo que vamos a tener que ir a la torre ahora. Vamos a ver. A ver, tenemos mejoras. Vamos a ver las mejoras que tenemos. Ostras, tío. A ver, 143. Esta es la que, la azul. 91, 143. Fusil de explorador. Esta la destrozo porque solo quiero fusiles automáticos. Y vamos a mejorar aquí esta. Esta amiga. Aquí tenemos un criptograma. Aquí nos han dado más cosillas. 115. Este casco es la polla. Y este le voy a reventar. Sí, este le reviento. Este de aquí podemos mejorarlo. Y aquí 73, fuera también. Y ya está. Vamos a la torre. Nivel 17. Uf, sí, en la torre tengo bastantes cosillas, ¿eh? A ver qué nos cuentan en la torre. Vamos. Que no sé si me darán la hora más planetas a los que ir,
Supongo que tendremos que acabar Venus como todos y luego ya podremos ir a otros planetas. La historia es hacer pues todas las misiones del planeta hasta que nos den el siguiente, y una vez nos den el siguiente hacer la misión esa especial con los jefes y todo eso y ya continuar. Pues a ver, este hombre es el de los criptogramas este, que nos va a dar varias cositas. Porque vamos a cambiar esto por los... ¡Madre mía! Cantidad de cosas. Vamos a ver todo lo que nos han dado. Aquí. ¡Uf! No, metralleta. No quiero ametralladoras. Quiero los bazookas. Bazookas sí. Ametralladoras no. Casco. Casco este se queda. Este se queda. Vamos a ver, recoger recompensas. Habla con el vanguardia. No. ¿Y este? ¿Este qué nos da? ¿Hay algo para ti? Ostras, otra misión de estas. Y es que las tengo completas ya está, todas. Ya la cogeremos. Varón de la casa del exilio. Hola, ¿qué necesitas? Pues mira, voy a venir a por una recompensa. Tengo que elegir. Vale. Me da igual. El casco. Vuelve a cargarla. Lo voy a destrozar, así que. Te va a dar igual. Ten muchísimo cuidado. A ver, ¿dónde está el casco? Me has andado. Ya ves. A tomar por culo. ¡Hala! Y como esas misiones todavía no podemos terminarlas, o sea, no puedo recogerla porque tengo los contratos, los tengo a tope. ¿Qué contratos tenía? Por ejemplo, para mirar. Tengo tres contratos de más de tres enemigos 20 veces con un solo uso de super. Este es gana, vale. Estos tendré que hacer pues 25 titanes, 5 partidas de control. Bueno, eso lo tendré que ir haciendo. Vamos a ir al crisol, digo a la órbita. Al crisol no, vamos al crisol, nos echamos una del crisol. Voy a hacer, antes de seguir con Venus, vamos a jugar una del crisol, además de las que tengo, esas especiales que hay. ¿Veis? Se me arrecife cinturón de esteroides. Y en Venus no puedo hacer la genérica, pero no puedo hacer la tocha. Hostias, tengo que ir hasta aquí. Los insomnes, nivel 10. Bueno, pero vamos a ir a esta que tengo aquí, la de en disputa. Multijugador competitivo. 3 contra 3. Creo que son. Vamos a hacerla. Y así por lo menos cambiamos un poco y luego hacemos la de los insomnes. Así a ver si me puedo quitar alguna del crisol. Yo soy más de jugador cooperativo. O sea, contra personajes, contra bichos manejados por la máquina que multiplayer. Me gusta el multiplayer, pero no me llama tanto. A ver. Joder, Grimorio, tengo que leerlo. Grimorio es lo podéis ver en la web. Si los que estéis jugando a Destiny, podéis verlo en la web. Te cuenta la historia, vas desbloqueando partes de la historia del juego y así te estás informando del lore del juego. Lo puedes ver a través de la web o a través del juego. Observatorio ciego. Y voy yo solo ahí. Creo que la he pillado empezada, ¿a que sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Tal vez? Disputa. Ponía que era 3. Mata a los jugadores enemigos. De 1 a 3. Ah, a lo mejor es un todos contra todos. El enemigo está por todas partes. Creo que sí. Es un todos contra todos, creo. Parece que sí.
Sí, es un todos contra todos. Me van a dar una paliza, pero fina, fina. Rodeado, pero rodeado, rodeado. Tengo uno justo debajo. Guau. He visto uno ya. Esto se abre, sí. Ponte más a tiro. Vamos. Ponte más a tiro, que no te han visto. ¡Qué cabrón! ¡Cabrón! ¡Me has matado! Te voy a reventar la boca. Te la reviento. Estás por aquí. Estás vacilando. Estás vacilando. Llega munición pesada. Vale, hijo de puta. ¡Toma! Tienes munición pesada. ¡Qué buena! Lleva munición pesada. ¡Joder! ¡Qué malo! ¡Paquete! ¡Cabrón! ¡Otro! Y me ha matado uno por la espalda, el hijo puta. Joder, está todo bien. Solo quedan 5 minutos. La puta. Que me ha venido uno por delante y otro por detrás, tío. Ay.
¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Follar! ¡Hola, chaval! Joder, munición pesada disponible. ¡Qué cabrones! Mal, estoy cagándola, pero bien, me están... Uf, hijo de puta. Hijo de puta. Deja de campear, cabrón. Campeando el cabrón ahí. Vamos, concentración a tope. Todavía no estás muerto, guardián. Vamos. Ahí he visto uno. Carga. Le he matado. El sabor de esta derrota. No ha pasado nada, pero he quedado segundo. Con un par de huevos. A tomar por culo, hombre. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Me darán objeto, ¿no? Sí, sí. Oh, qué bueno. Bueno, vamos a ir a... A la misión, a una misión principal. O no, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, ya os he enseñado un poquito. Que es, ya llevamos bastante tiempo jugando. Vamos a ver las mejoras que nos han dado. Joder, qué bueno. Cómo me ha gustado. A ver. Hemos subido de nivel. Maribel. Aumenta el alcance de arma dorada. La baja de precios aumenta la velocidad. Las bajas de precisión aumentan la velocidad de recarga. ¿Qué pasa? Que si pongo esta, esta no la puedo poner. Recuperación. Aumenta el alcance de arma dorada. La baja de precisión. Tipo de recuperación del cuchillo. Este arma dorada atraviesa los blancos y puede dañar a varios objetivos. Sí, es que la subclase de la arma dorada es la polla. Y bueno, pues nada, vamos a dejar aquí el capítulo número 11 de Destiny para Xbox One. Así que si os ha gustado, dale like y nos vemos en el próximo. Adiós.